Yacmi Minaya, con las sociales de CDN. A continuación. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Iniciamos con noticias del mundo del espectáculo y es que tres grandes mujeres se unen nueva vez en escena. Maridalia Hernández, Fefita la Grande y Milly Quesada nos presentan la tría. Vamos a ver. El concierto se realizará el 28 de junio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Trabajar con Maridalia y Fefita para mí es un honor. Me engalanan mi vida, son amigas, tratando de mantener un show de no más de 2 horas. Le damos continuidad, le damos energía, el público no se cansa, pero ciertamente es un número de canciones limitadas. La artista lanzó recientemente su álbum número 34, Milly y Company. Esto nos dijo acerca de someter el disco a los Latin Grammy en la categoría Bachata y Merengue del Año. Con el entusiasmo, la alegría de saber que los Latin Grammy tienen un renglón merengue, bachata y que puede concursar, y yo exhorto a los artistas, yo no sé si ya el tiempo se acabó dentro de lo que es el deadline para someter, pero realmente este es el año en que nosotros los artistas dominicanos, los merengueros, los bachateros, podemos concursar y participar y por qué no ganar. Porque nosotros somos la cuna del merengue, la cuna de la bachata, y en urbano ni hablar, estamos bateando duro. Entonces creo que con la bachata y con el merengue dentro del renglón de los Latin Grammys vamos a estar bien presentes, y yo voy con mi machete amolado. La línea de productos para el cabello Pantene presentó la colección Pantene Prove Micelar. Para aquellas mujeres que tienen que atender el pelo graso en las raíces, ya que está compuesto por agua micelar que básicamente se ocupa de retirar todo el exceso de grasa, residuos de productos e impurezas. Atrapa esas impurezas del cabello como un imán y las retira del cabello. El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorgaron a Claro Dominicana el sello de oro del programa Igualando RD y la certificación Nordon 775 por parte del Instituto Dominicano para la Calidad, convirtiéndose así en la primera empresa de telecomunicaciones en recibir el galardón. Esto es una iniciativa muy importante que viene desarrollando el PNUD con el Ministerio de la Mujer, que vienen desplegando desde hace varios años, y básicamente a través de lo que es el Nordom 775 se busca la igualdad y la equidad de género. O sea, lo que se busca es propiciar igualdad de oportunidades para todos, y que eso se traduzca en que las personas logren y se le dé las oportunidades dentro de la empresa en base a sus capacidades. O sea, esto busca impactar lo que es el mercado laboral y los ambientes de trabajo. La Asociación Dominicana de Exportadores anunció para el próximo 25 de junio la 33ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora 2019. Esta es la 33ª edición de la Cena del Gran Exportador Dominicano. Nosotros estamos premiando en 6 categorías diferentes. Hay unas 16 empresas que están concursando en 6 categorías. Se toma en cuenta no solamente el volumen de exportación, la calidad, la innovación. Hay muchos factores que se ponderan, inclusive también el tema de responsabilidad social. Con un fashion show, la línea deportiva La Bella Mafia presentó su nueva colección en el centro de entrenamientos Coactive. Es una marca que inspira, que te reta, que te invita a ser mejor cada día en todas las fases de tu vida. Es una línea que no solamente es para ir al gimnasio, o sea, tú puedes ir ropa de calle, tú puedes ir a cualquier actividad dependiendo con el accesorio que la combines. Adicional a esto, lanzamos un poquito de la ropa de la línea masculina. Esta noche realizaron la gala premier de la ópera prima en el cine de Guadija, que es La Barbería. Estoy rodeado de gente que quiero, entre ellos los incluyo a ustedes, de mi familia, de los actores. Les guste mucho al gran público, y sobre todo eso, y que nosotros pusimos mucho empeño en que tuviera una buena estética, en que estuviera bien terminada. Por lo menos yo creo que esta película se lleva el sello que yo siempre he tratado de dejar, que es un sello de cosas profesionalmente bien hechas. ¿Entiendes? Puede gustarte, no gustarte, pero que sea un producto bien hecho, y para mí eso es lo principal. Presentaron los detalles del concierto Salsa con Coco, que protagonizarán Pochi Familia y La Coco Van, José Bello y Rey Reyes.
Vamos a ver a Alex Mato acompañándonos a nosotros haciendo salsa con coco junto con Henry García también, donde vamos a ver a Manuel Piano de Chiquito Timbal tocando piano, a Chiquito tocando los timbales en salsa con coco. Una energía y una vibra muy buena, porque cuando tú estás con amigos de 25 años que nos conocemos bastante, que nos da gusto compartir en lo musical y en lo personal, ya de por sí hay más del 50% ganado. Yo tengo que no toco con José Bello como aproximadamente 16 años y es un placer para mí volver a juntarme con él. El concierto Salsa con Coco se estará presentando el 31 de mayo en las instalaciones de Hard Rock Live de Blue Mall a las 9 de la noche. Estas han sido las informaciones. Yo vuelvo con usted, don Félix, al set de noticias.